Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Node.js que sigues a través de www.video-tutoriales.net. Muy bien Cibernauta, entonces llegamos a la parte donde tenemos que eliminar documentos. Ok, entonces bueno, vamos a colocar aquí esta parte que corresponde al listado, vamos a comentarla. Entonces ve Cibernauta, en primer lugar vamos a eliminar un documento, vamos a tomarnos este código como referencia, porque recuérdate que el update es muy parecido al delete. Entonces este sería código para eliminar un documento. Coloco aquí en mayúscula, eliminar un documento. Ok, entonces esto no lo vamos a necesitar, pero sí la clave. Ok, entonces bueno, mira, ve, aquí tenemos a Javier, tenemos a Lucía y tenemos a Raúl. Vamos a eliminar a Lucía, que es la del medio. Okay, o si no, vamos a eliminar a Javier. Es igual. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitarle el update one y vamos a llamar al delete one. Aquí voy a pasar clave y voy a pasar, esto se elimina, paso el callback function resultado. Entonces aquí sería error al eliminar el documento o documento eliminado con éxito. Okay, entonces simplemente este es el código para eliminar. Venimos aquí, vamos a hacer una ejecución del Node.js y me dice documento eliminado con éxito. Nos venimos acá. Mira, ve, teníamos a Javier, Lucía y Raúl. Pero si le damos aquí un refresh, ahora me aparecen Lucía y Raúl nada más. Dos documentos. Ahora ve, Cibernauta. Nosotros tenemos aquí el status true y el status true nuevamente. Nosotros pudiéramos activar aquí el código provisionalmente de ingresar un nuevo registro. Creo que no lo tenemos, el de ingresar un solo registro, pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. El de ingresar un registro creo que no lo comentamos. Este es para incluir muchos documentos. Entonces, bueno, vamos a hacer algo aquí. Ve. Bar alumnos. Este va a ser nuestro código. Y yo le voy a agregar aquí, además de lo que ya tenemos de nombre, carrera y semestre, también el status. Ok, entonces bueno, vamos a colocar a Javier, pero le vamos a colocar también aquí status, status, y le vamos a colocar status false. Así fue que lo colocamos
por acá abajo, ¿verdad? Status false, perfecto. False. Muy bien. Y vamos a agregar otro más que se va a llamar Milena. Vamos a colocar a Javier en status true para dejar a Milena. Carrera farmacia. Semestre noveno, status false, okay. Este entonces quedaría eliminado. Vamos a ver si esto no funciona. Correcto, aquí guardamos y vamos acá a la consola. Dos documentos insertados con éxito. Perfecto. Vámonos aquí a refrescar. Tenemos a Javier, que es true. Y tenemos a Milena, que es false. Entonces ve, cibernauta, si ahora vamos a pasar a eliminar muchos, vamos a darle una condición, que es status igual a true. ¿Ok? Entonces nos debería quedar simplemente Milena. Vamos a ello. Debemos comentar esto nuevamente. Aquí. Y pasar a la parte del código. Para eliminar múltiples documentos. Perfecto. Me voy a tomar este código y mi clave aquí en este caso, o mi filtro para eliminar, va a ser status igual a true. Status true. Así. Perfecto. Aquí ya no sería delete one, sino sería delete many. Delete many. Aquí lo tengo. Aquí ya no sería clave, sino sería filtro. Todo lo demás queda igual. Error al eliminar los documentos. Documentos eliminados con éxito. Perfecto. Guardamos. Nos venimos aquí, Node app.js, documentos eliminados con éxito. Nos venimos aquí y nos debería quedar simplemente Milena. Perfecto. Entonces, bueno, con esto, cibernauta, hemos cubierto las operaciones básicas de CRUD utilizando Node.js y a la vez lo que corresponde
a la codificación, a el almacenamiento con MongoDB o MongoDB. Entonces, este debería ser en teoría el último video. En estos momentos, 4 de noviembre a las 3 y 26 de la mañana, estoy padeciendo desde hace más de una semana un fuerte dolor de ciática, se me va al glúteo izquierdo, pero bueno, con la práctica de yoga espero mejorar en cuanto a eso. La idea es que, bueno, aquí finalizaba el curso, creo que voy a pasar a la parte de la edición, dependiendo de cómo vaya este mes de noviembre, por lo menos hasta el día 15, que es que pienso lanzar este curso. Entonces, vamos a ver si es posible hacer un CRUD con Node.js, Express y MongoDB, pero que tenga un front-end, ¿ok? Sería un adicional, pero todo va a depender de cómo evolucione mi patología. Por lo pronto, te mando un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad o en el próximo video. Hasta entonces.